Era interessante explorar isto, a budista versus a cristã, ou seja, vem aí, perdão, parte 3. Eu sou porque estas pessoas que vou conhecendo no caminho são como planetas, como astros que se unem e dizem, se necessitam unir-se para fazer a fusão e para criar uma constelação boa para o universo, não? Pero yo creo que hasta que no, el daño no es cero, no se puede perdonar. Tiene que ser cero. Si hay un 1%, no está perdonado. And so I signed up for this event at a Buddhist center here in Barcelona. Yo entonces no lo sabía si el budismo me haría fuerte. Seguramente los problemas medioambientales nos van a llevar a que nos organicemos de otra manera entre todos y que empezamos a crear comunidad. Cuando uno se da cuenta del sufrimiento afuera, uno deja de pensar en sí mismo. La raíz del sufrimiento no es tú. La raíz del sufrimiento es que no nos conocemos. Estoy aquí en Narbonne, Francia. Em casa de um amigo e estávamos a falar do perdão, como o perdão é uma coisa extremamente cristã. Eu pedi para ele para filmarmos uma conversa e pôr no Corujas e ele disse que não. Não foi um não, mas foi assim um talvez, como sempre, não é? E ele ensinou-me uma coisa linda, que é que o perdão, de uma maneira budista de pensar, é pensado, é mais lógico, ou seja, não há necessidade de perdoar, não há necessidade de ser superior, não há necessidade de sequer entender, só há necessidade de, ok, obrigado pelo que tu me fizeste, obrigado pelo que aconteceu, porque provavelmente tem a ver com outra vida e com alguma coisa kármica, e agora vou seguir a minha vida com esta lição nova que eu tenho. Isto era muito mais interessante, obviamente, ser com ele aqui, né? Mas não tem. Mas depois, no final da conversa, ele disse, ah, mas quem ensinou isso foi Jesus, quando disse, oferece a outra palma da cara a quem te bater. E portanto, era interessante explorar isto, a budista versus a cristã, ou seja, vem aí, perdão, parte 3, e claramente a resolução final vai ser no meio, não vai ser a budista nem a cristã, vai ser algo no meio, que através destas duas conversas vai despertar algo, não sei o que é, but come and join and let's see. Yo a ella ya hace 10, sí, ¿no? 15 minutos que la conozco, pero yo antes le he dicho, antes de que, no, de que empezara la grabación, que es yo mujer, yo se lo he dicho antes, porque tiene muchas cosas de mí, muchas cosas, aparte que tiene unos ojos muy parecidos a los míos. Aparte, se lo he dicho antes también, que un amigo me dijo que hace 3 días que conocía a una chica que muy parecía a mí, ¿no? Y es muy curioso porque estas personas que voy conociendo en el camino son como, no sé cómo decirlo, como planetas, como astros que se unen y dicen, se necesitan unirse para hacer la fusión y para crear una constelación buena para el universo, ¿no? Y son cosas mágicas que si no sales, o si no, porque no se busca, es algo que se va, por el camino se va encontrando, ¿no? Y yo sé que lo encuentro, no sé cuándo, no sé si lo encuentro una vez al mes, una vez al año, cada día, pero sé que pasa, que me va a pasar. Y eso es una gran suerte que tengo, y gracias, bueno, a mi chamán, a árboles, a terapias, viajes que he hecho por todo el mundo, sé que va a pasar. No, pero yo tenía marrones los ojos. Ah, wow. De verdad. No sé si se puede ver, pero sí. Yo tenía marrones hasta los 14, 15 años. A ver, se ve claramente el verde, porque es el grande. Luego se ven unos puntos amarillos,
Los puntos rojos, no sé si se ven, pero a veces vienen. Más o menos. Y estos ojos me los puso mi chamán. ¿Cómo te los puse? ¿Sí? Porque yo puedo ver... ¿Con la terapia? Puedo ver el aura de cada persona. ¿Sí? Entonces, como cada aura es justo el color de mis ojos, pues por eso lo veo. ¿Puedes mirar mi aura? Sí, verde. ¿Sí? ¿Verde? Como la gorra. ¡Wow! ¿Verdad? Y tu chamán, estabas hablando que tu chamán te cambió el color de los ojos. ¿Cómo? ¿Con terapia? ¿Con qué? Sí, él, no sé, me puso las manos, también mirando mucho el sol, yo miraba mucho el sol. Y no sé, luego ya cuando vi ese don de ver el aura, antes de conocer mi chamán no tenía ese don. Pues, entonces lo desarrollaste por terapias. Claro, y luego cuando empecé a ver, cuando vi el primer color de una persona, pues fue cuando me cambió. Luego, claro, antes el día anterior los tenía marrones y luego nada. Cuando vi, por la mañana me voy a lavar los dientes, me veo en el espejo y veo como color. ¿Y esto qué es? Pues yo te lo juro por mí, tenía marrones, de verdad. Y luego nada, me miro y veo que son verdes. ¿Esto qué es? Y yo me asusté, me estaba llamando el médico. Oye, ¿qué está pasando? Pues yo ayer no tenía marrones. Ya veo aquí con verde, con puntos amarillos, con cosas raras, como círculos. Pues no sé si se ve que hay como unos círculos también que van y vienen. Y yo, ¿qué ha pasado? Y eso fue en la India, ¿no? Y luego hablé con mi chamán y me dijo, ¿no? Eso, que fue él y que fue así, ¿no? Y dije, hostia. Pues me estoy emocionando un poco, de verdad, en serio, estoy llorando. Porque fue algo muy magno, a mí me gustó muchísimo, fue una experiencia... Ay, joder, perdón, yo soy muy... No, déjalo, muy emocional. Todo para acá. ¿Cómo crees que... cuál fue la cosa más importante para llegar a ese punto de vivir sin miedo? Porque yo creo que el miedo es lo que está poniendo el mundo como está. Entonces, claro. ¿Tienes algo que podría ayudar a los demás? Como algo que cambió en ti o alguna cosa que practicas para que el miedo no esté presente en tu mente o en tu vida o en tu alrededor, sí, tu entorno. Es bueno, lo que te dije ahora, por algo me pasó en la infancia. Yo, por desgracia, fui un niño muy, muy bueno, mi padre me acosaba mucho, ¿no? Muchísimo, todos los días, era insoportable. Y una vez, con 8 o 9 años, vino borracho, me metió una botella a la cabeza, sangrando un punto por 5 minutos que no muero, ¿no? Y eso me cambió la vida, porque yo no ¿Qué edad tenías? 8 años. Oh, wow. Yo vivía en un pueblo, no había médico ni nada, un pueblo muy pequeñito, había que ir a Mataró, que es la ciudad grande, donde hay médico, hospital y todo. Y menos mal que mi madre tenía carnet de conducir, porque mi padre no tenía y era la única manera para ir al hospital a tiempo para salvarme la vida, ¿no? Y el médico dijo, tarda 5 minutos más y muere por salir sangre, desangración, como si, bueno, que sale sangre. Y eso, el día siguiente, me cambió todos los proyectos y todos los aspectos del futuro que quería hacer, ¿no? Yo no quería una vida como la que tengo ahora, de terapia, de viajar, para nada. Yo quería una vida como, no sé, mi padre panadero, como un negocio, panadería, lo que sea, panadería lampista, pero algo más casero, más de casa, más de una oficina. Y ese día me cambió. Dije, cuando tenga la edad mínima para poder salir de casa, voy a salir, voy a viajar, voy a intentar que los padres traten, no les pase lo mismo que me pasó a mí, poco cambiar, porque también una terapia de la risoterapia, que fue una terapia de la risa, de vivir la vida con humor. Y eso no solo es para que una persona sea feliz en sí y transmite a los demás, es también para tratar bien a los hijos, ¿no? Cuando tenía 18 me fui, porque para mí era el país adecuado y perfecto para lo que yo estaba buscando. Y me fui ahí y luego empecé a viajar por el mundo. Y eso un poco me quitó un poco ese trauma, aún está, aún lo tengo. Me he trabajado muchísimo. Muchos terapeutas, muchos viajes, muchas personas, muchos... Porque también yo cuando... Bueno, yo recibo terapia, obviamente, pero yo cuando hago mis terapias, mis alumnos también me hacen terapia a mí, también. Claro. Porque muchos son terapeutas también. Entonces ellos con su mirada, con su gesto, con lo que sea, también me ayudan muchísimo. Es una colaboración, sí, claro, por eso. Mi padre aún vive, pero yo un poco le he perdonado, entre comillas. Yo... Bueno, hace muchos años que no lo veo, pero no me importaría, por ejemplo, si estuviera por aquí, lo abrazaría, le diría cómo va la vida. Qué bonito. Sí, porque ya sé que igual mucha gente no va a entender eso, ¿no? Pero
Bueno, han pasado muchos años, lógicamente. Yo tenía 8, ya tengo 37, han pasado casi 30 años. Pero no solo por eso, también porque, no sé, yo lo entiendo a él, ¿no? Porque eso mucha gente que le ha pasado me lo ha dicho a mí. Me ha dicho, yo entiendo a esa persona, inclusive personas que han tenido abusos mucho más fuertes, ¿no? Yo entiendo, bueno, estaba borracho y poner excusa, no hay ninguna excusa para hacer esto, ni menos a un niño, ¿no? Y no sé si por lo que yo me dedico, por la gente que me ha ayudado todo, se puede intentar cambiar la opinión, ¿no? Pero yo ahora estoy mucho mejor en ese aspecto. Y yo, mi filosofía de vida, yo me lanzo por la mar y a ver qué me trae la vida. No es que lo que las personas nos hacen a nosotros es okay o es bueno, pero quizá mirarlo con una cosa, un obstáculo que tienes que ultrapasar para algo espiritual y evolutivo de tu vida, es una perspectiva, no sé, y es que yo tengo las dos perspectivas. Una es que no se puede disculpar, ¿se di? De todo, pero tampoco puedes tener rabia y de la persona. Entonces, ¿cuál de los dos deberíamos, entiendes? Porque te hacen algo muy malo, muy feo. Yo en ese punto de mi vida, ¿cuál crees no que... lo digo porque hayan pasado a 8, sí, casi 30 años más o menos, no lo digo por eso. Yo creo que sí, ya está ya perdonado. Ya lo puedo decir 100%. ¿Pero cómo, por qué crees que está perdonado? ¿Porque te olvidaste? ¿Cuál es lo que pasa dentro de ti para que puedas decir que está perdonado? Yo creo que por lo que te hablé recién hace... No, es que a veces me están pagando en Argentina recién, hace poco, sí. Que se me mezcla el argentino. Por eso, ¿no? Porque ese momento que te dije hace poco, que estoy en ese momento feliz de terapia, de felicidad, de simpatía, y me viene ese momento, pero no me hace daño, no me hace mal, ¿no? Ah, entonces es que el perdón está ahí, como que te recuerdas y no te hace daño. Uf. Entonces solo perdona más. Pero antes más. No me pasaba. Okay. Hace 15 años no... No, pero eso es muy interesante, el perdón... Sí. Viene cuando nos recordamos y ya no te hace daño. ¿Crees que es eso? Sí. Wow. Eso es o no fuerte. Es un daño tan profundo, tan brutal como puede ser un daño suave, pero yo creo que hasta que no, el daño no es cero, no se puede perdonar. Tiene que ser cero. Si hay un 1%, hay no que... No está perdonado. Claro. Sí. ¿Y tú crees que tu daño ahora es cero? Cero, sí. Oh, wow. Ahora es cero. Y no es porque hayan pasado tanto, no es por la cantidad tiempo. De años, no, por eso. Pues igual pueden pasar, yo conozco gente que lleva 40, 50 años de gente mayor que le han pasado y aún sigue, ¿no? Por eso, que es por... Entonces, ¿lo que yo, crees que es? Yo he trabajado mucho también para poder que pase eso, ¿no? Para poder hacer eso. ¿Crees que puede ser, lo que me viene ahora a la mente, crees que puede ser experiencias felices, tantas... Sí. Que se como sí, acumularon claro. Arriba, entonces este ya es tan chiquito que también puede comparado ser porque hace con las... como 15 o 18 años que no lo veo también. Y eso puede influir muchísimo también. Esa parte es una gran parte también, creo. ¿Crees que la distancia...? Creo que es como un 40%, más o menos. Entonces alejarte de la persona sí. Que te hace mal sí. Es muy importante sí. Para el perdón. Sí. Uf. Depende del mal que te haga también. Pero... Claro. Es que claro, yo estoy a punto de morir, que tampoco, claro, es que no es una tontería, ¿no? Y aparte, y encima era niño, claro, que... No, mira, tú, yo creo que... Es que es una conversación muy interesante, yo ya tengo dos en el canal sobre el perdón, y esta será la tercera, que es muy bonito, y es muy... Primero, tú creciste católico, ¿no? Sí. Y yo también. Fui entonces que fui a un colegio de monjas. Okay. Entonces tenemos los dos mucha influencia de eso, sí. Porque otro chamán, mi amigo, claro. Que se llama Ken Abo, me ha dicho también, estuve con él ahora en junio, y me ha dicho que todo esto, la idea de que tenemos que perdonar y todo, eso es todo muy católico, es muy cristiano, que te viene, que te dice que hay que perdonar, y que quizá no hay que perdonar, porque me está diciendo que el perdón... Estás poniendo el ego claro, también, claro. Porque estás poniendo tu propio claro. En la situación. Claro. Y hay que alejarte, claro. ¿Entiendes? Claro, que veces, no está en perdonar, está en otra cosa. Es lo que te iba a decir, a veces no necesitas perdonar, el perdón te viene. Ah, ¿tú crees que viene? Que no es algo que tienes si que tú, hacer. Si tú trabajas
Y ¿trabajas persona, que, como, como, qué? ¿Qué quieres decir con trabajar? Tienes que mentalmente, tienes que hacer un trabajo fuerte mentalmente para poder que esta cosa no te afecte, no te venga. Y no verlo también, claro, es que también eso influye mucho. Si crees que tener un propósito de vida te ayudó en el proceso de perdón, saber lo que estás haciendo aquí y qué quieres hacer aquí. Ese momento que me pasó lo de los ojos, ahí. ¿Sí? ¿No miraste? Ahí fue el momento, sí. Oh, wow. Antes no lo tenía tan claro, pero ahora ese momento fue. ¿Sí? ¿Y lo miraste? Que estabas, ¿cuál era tu propósito de vida? ¿Y crees que a partir de ese momento empezaste tu proceso de perdón? Sí, porque eso fue hace... Tenía 21, en 2007, no me imagino, o sea, un 15 o 16 años. Y todos los días hasta hoy ha sido así. Pero ningún día ha sido por otra cosa. Entonces, a ver, vamos a hablar. Hay que entender tu propósito de vida, ¿es eso? Sí. Para que puedas pensar donde quieras, las dos. Para ser así más dinámico. Vale. Pero, ¿crees que es eso? Que hay que tener una... Que hay que entender lo que estás haciendo aquí para perdonar, ¿o no? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Cuando te pasa algo malo, no sé qué... A veces no son las personas que te ayudan, ¿no? Son la naturaleza, la tierra, dónde estás, el entorno, ¿no? Sí. Por eso es muy importante cuando yo, porque ya hago en mi terapia, tenemos una parte que es una parte de guiaciones, de saber qué persona quiere hacer con su vida, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué quieres hacer con tu vida en tu futuro? Entonces, mucha gente dice, yo quiero estar en un lugar, yo quiero tener ese proyecto, por un lugar que esté bien en todos los aspectos, pero no hablo de personas. Hablo de árboles, de parques, coches, de casas. Y cuando encuentres ese lugar, vas a saber qué hacer con tu vida y vas a ser feliz. Y mucha gente cuando encuentra me llama y me dice, es verdad, tienes razón. A veces las personas no ayudan, ¿eh? No es necesario, puede ser. Es verdad, es lo sitio. So, this is me seeking forgiveness, perdón en portugués, el perdón en español, part 3. And yeah, this is me, new hair. But I guess the tooth never lies, so you know it's me. And I just went through a really crazy experience, so I'm seeking the Buddhist perspective, like I just mentioned earlier in this video. And so I signed up for this event at a Buddhist center here in Barcelona, and I had no idea where I was going. And apparently you can only go and you have to say in the event if you've taken refuge. And I understood that there was like, if you have a place to stay, if you have like, if you have a home, or if you come from far, if you have a place to stay, because the center of the Buddhist center could not take you. And I said yes, because I live here. But it turned out to be actually like a ceremony and a vow that you have to take in order to participate in what I just participated. And so it was just like this 3-4 hours event, super Buddhist, where everybody knew everything and the mantras, and I was just in the middle of it. And I didn't do the refuge. So this is not in any means disrespectful to the religion and to... And I just told the monk at the end, I was telling her, like, I'm sorry this just happened. She was laughing a little, but she just said that you're not meant to ever participate in it if you don't take the refuge. And she's never met anybody that has actually done it. But we did an initiation that was really powerful and was really cool. And I need to gather my thoughts and then I'll explain what it was. But basically, all I wanted was to talk about with one of the monks, if what their view on forgiveness is, like the beginning of the video. And this is what happened. And sorry about the language mix up. At this point, I'm not sure what language to speak anymore. But I hope you enjoy it. And I think the interview is going to be on Wednesday. So let's see what happens. Creo que para
quizá también un poco ayudar a alguien que puede escuchar eso. Para ti fue como encontrar un sitio, fue seguro que difícil, pero los demás en tu vida, aceptar lo que estabas haciendo, el cambio que estabas pasando y todo. Pero, ¿cuál fue la cosa que te hice? No, es esto, yo sé, o la sensación, o quizá te recuerdas un pensamiento, te recuerdas de alguna cosa que tú querías para ti, que habló más alto, lo que... Porque yo miro mucha gente que no puede ultrapasar ese juicio social que vaya a tener. Sí se voy a hacer eso, sí se voy a dejar a esta persona, sí se voy. Y creo que quizá sea alguna herramienta o algo que aprendiste que fue como, sí. Yo creo que la vida, o sea, cuando uno está bien, porque si estás bien... no cambias porque ya estás bien. En cambio, cuando uno está mal, busca salidas y busca maneras. Entonces coincidió en mi vida dos cosas que fueron como bofetadas muy fuertes, ¿no? Por un lado, rompí con una relación que ya era la cuarta y que pensé, esto no va a parar. Puedes seguir así, puedes tener más novios, pero esto ya se ve, ¿no? Ya se ve cómo va un poco, ¿no? Tú te haces la vida difícil o lo haces tú a los demás o te lo hacen a ti o cosas de estas así que dices, esto no va a parar. Y luego, por otro lado, tuve también una experiencia que fue realmente la más fuerte, que fue que, por otro lado, también en el trabajo tenía muchas ilusiones de poder hacer... Bueno, de hecho, esa tiene que ver. Dijéramos que fui pasando por varios trabajos, al final estuve haciendo como psicopedagoga en un instituto de secundaria y estuve con unos niños, con unos adolescentes, 13, 14 años, muy difíciles. ¿Te trataban mal? Trataban mal a todo. A todo. Okay. Trataban mal a todo. Eran solo 6 niños, yo era la profesora, era una sustitución. Sí. Y yo tenía que estar solo con 6 niños y cerraba la puerta con llave al entrar en el aula. Y los niños bajaban al patio cuando no había nadie, porque eran tan agresivos. Que no, así eran las normas del instituto. Y realmente eran muy duros. Ellos con otros niños, muy duros, ¿no? ¿Qué edad tenían? 13 años, 13, 14. Y me explicaban cosas que eran inhumanas, ¿no? Inaceptables en su vida y que ellos hacían. Ah, ok. Y entonces eso yo pensé, digo, bueno, porque me interesaba, dijéramos no dejarlo, ¿no? Me interesaba acabar esa sustitución y porque si no me hubiera ido, porque era muy, muy fuerte para mí. Porque yo venía de un mundo de que vamos a hacer, pues como yo venía de la enseñanza de las escuelas Montessori, en que los niños son, ¿cómo te diría yo? Potenciar el aspecto bueno del ser humano, pues con... que cada uno se dedique a lo que más le gusta, ¿no? O sea, pasaba del mundo perfecto, maravilloso, al infierno real y verdadero de niños, pues, con sus padres en la cárcel, o prostitución, o drogas. No diré armas, porque no diré armas, pero he visto armas. Entonces, claro, para mí fue un choque tan fuerte pensar que, claro, el mundo es todo esto, ¿no? Entonces no pensé, tienes que hacer algo para aprender a vivir en este mundo, ¿no? Vale, esto ha sido una experiencia que ha podido ser puntual, pero estas experiencias existen y tú quieres, o por lo menos te ha pasado a ti, te ha dejado hecha polvo. Entonces, ¿cómo aprender, no? Te ha pasado, aprende ahora. ¿Y cómo aprenderás? Y pensé... voy a hacer un retiro budista, ¿no? Porque de verdad que necesito aprender. O sea, todas esas sumas de cosas entre la crisis, dijéramos, activista, ¿no? De decir, no, realmente socialmente no sé a qué llegamos, ¿no? Entre
en este mundo, novios y trabajos, no pongas muchas ilusiones, y luego tú misma no te puedes enfrentar a cosas que te superan de mucho, ¿no? Entonces todo eso me llevó a tomar decisiones de decir, haz algo que te haga fuerte. Y entonces, yo entonces no lo sabía si el budismo me haría fuerte, pero pensaba, desde luego es lo más acertado y lo más, lo que me da más base y más confianza de que sí que me puede hacer fuerte. Esto es en lo que más confío, ¿no? Bueno. Y realmente luego cuando realmente conocí las prácticas, porque entré en un retiro largo, y cuando conocí las prácticas me parecieron, o sea, yo había estudiado psicología y sabía lo que eran los métodos psicológicos. Cuando conocí los métodos para trabajar con la mente desde la propia mente, no había comparación. Hay quien sabe y hay quien... Intenta y hay quien saber. Lo intenta, ¿no? Hay quien está aprendiendo, porque claro, ¿qué se puede decir de una psicología que no sabe hablar de la psicología de la normalidad? ¿Vale? Entonces... ¿Qué es la, perdona, la psicología de la normalidad? Yo le llamo la normalidad a decir, una persona tiene defectos y tiene virtudes, y los defectos son todas aquellas emociones... Pues el odio, la rabia, la envidia, los celos, todo aquello que te hacen sentir mal, y tiene virtudes como, por ejemplo, el amor, la alegría, el querer compartir, el, no sé, la esperanza, no sé. Esto no lo vamos a estudiar. Y luego, según lo que hagas, según cómo lleves estas dos cosas, ¿vas a crear sufrimiento a tu alrededor o vas a crear... dijéramos que cada decisión que tomas en relación con las relaciones con los demás y contigo mismo pueden crear, según lo que utilices, según qué herramienta utilices, puedes crearte sufrimiento o puedes crearte bienestar, ¿no? Eso es lo que yo llamo la psicología de la normalidad, y eso es lo que somos todas las personas. Cuando aquí dijeron, las personas tenemos malicia, y yo pensé, yo nunca la había... admitido de una manera, me parecía como esa cosa de que decimos de los cristianos del pecado, como si fuera algo oculto, malo o algo así, y realmente es como decir, somos así y tenemos estas cosas, y lo tonto es no saber trabajar con ellas. Lo tonto no es que tengamos cosas buenas y cosas malas, eso no es, no tenemos por qué esconder que tenemos cosas malas, las tenemos que reconocer y verlas y saber que todo el mundo las tiene. Entonces, esto me lo dijeron aquí, no me lo dijeron en psicología, ¿sabes? A eso es lo que yo me refiero, la psicología de la normalidad. ¿Cómo es que no la estudiamos? ¿Y cómo es que...? Me parece que... ¿Cómo del aspecto tan importante que es el sufrimiento? Porque del sufrimiento básico después vienen las enfermedades, ¿vale? Un sufrimiento mantenido, mantenido, mantenido y mantenido te lleva a la depresión, o te lleva a la ansiedad, o te lleva... Si estás... Si encima te coincide con que estás muy débil, muy débil, psicológicamente pues te puede llevar a enfermedades más serias, ¿no? Trastornos de la personalidad, esquizofrenias, neurosis, lo que sea, ¿no? Cosas mucho más fuertes, ¿no? Pero de entrada, antes, a no ser que te den brotes, ¿no? O sea, quiero decirte que en algún momento antes era, algo era manejable. Luego ya se perdió, ya no se podía controlar. Entonces es eso, me parece que... Mira, déjame solo hacer una cosa muy rápido, pero quien no, que está puede escuchar no tiene la idea. Yo ahora estoy leyendo Siddhartha, ¿sabes? Uh-huh. El libro, y que explica, yo no tendría ni idea, que el budismo intenta la práctica del Buda y siguiendo el Buda evitar el sufrimiento. Es que estás hablando de eso, ¿verdad? Quedar un poquito de contexto, que es muy importante. Sí. Entonces, básicamente estás diciendo que se evita que el sufrimiento se expanda a unas magnitudes es tan como altas. Reconocer nuestra vida, tenemos mucho sufrimiento. Sí. Tenemos mucho sufrimiento. Es como reconocerlo. O sea, no es decir, si lo digo me siento mal. No, que eso es lo que me pasaba a mí antes, ¿no? Sino que es reconocer que hay una insatisfacción permanente, de que buscas cosas y a veces las encuentras y estás muy feliz, pero de repente las pierdes y te sientes muy mal. Y constantemente en nuestra vida es como un buscar,
y un querer estar bien y un no poder evitar lo que pasa malo, etc. Entonces, todo eso es como un sufrimiento al que estamos tan acostumbrados que no lo reconocemos, que está ahí y que es así, ¿no? Que muchas veces lo que parte es eso, de que yo, dijéramos, tengo una serie de derechos y una serie de obligaciones como persona y todo eso, pero sobre todo mis derechos. Y entonces, claro, tú, lo que tú me digas, si yo no estoy de acuerdo, tengo que decir lo que yo digo. Y entonces tú, cuando digas, entonces nos enfadamos. Bueno, quiero decirte que a partir de ahí sale como el inicio de sentirme querido, no sentirme querido, que entonces ahí ya esto ya es otro, abrimos otro campo que sería el del amor. Porque, por ejemplo, decimos sufrimiento, pero tendríamos que decir amor, porque yo creo que realmente las están personas conectadas. Por eso digo que somos, que en el fondo uno viene con lo otro. Yo como psicóloga sigo mucho, me gusta mucho el tema de las constelaciones, constelaciones familiares y Bert Hellinger. Yo creo que las personas somos amor. Ahora, tuviste relación con una persona que estaba muy dolida, que tenía un amor muy, muy dañado. Entonces, lógicamente, a ti te han educado de una manera con un amor dañado y tú también lo has generado. Y entonces, quiero decirte que creo que el funcionamiento de las personas es amor dolido y amor dañado. Y las personas muy malvadas yo creo que es que tienen un amor muy dolido en que creen que nadie las quiere y entonces se dedican a vengarse, ¿no? Desde su manera y desde su poca madurez, ¿no? Porque claro, entonces el caso es que esa capacidad de amor también es otra de las señales que nos indica que en algún momento los seres humanos, porque el amor es una característica que si uno mira puede ser ilimitada, ¿no? Hay personas que dan la vida por los demás. Una madre puede llegar a dar la vida por sus hijos, ¿no? Entonces, ese amor que es ilimitado es una característica que también se nos escapa a lo que es racional y a nuestro mundo y todo eso. Es algo que podríamos poner en ese campo de lo sagrado, de lo espiritual, etcétera. Y realmente lo es. Es realmente la esencia de lo espiritual es el amor. Entonces, creo que las personas somos eso y por eso tendremos que volver en algún momento a eso, cuando vayamos ganando en madurez, ¿no? Estamos en una época, ahora somos muy materialistas, estamos llegadas mucho a lo material, a lo que yo tengo y a lo que yo soy, y a los estados y a las economías y a todo eso, pero cuando veamos, por ejemplo, no sé, pero seguramente los problemas medioambientales nos van a llevar a que nos organicemos de otra manera entre todos y que empezamos a crear comunidad. Y eso ya es considerarnos a... cada uno es diferente, pero todos tenemos que salvarnos. O nos salvamos todos o nos hundiremos todos, ¿no? Es eso típico, ¿no? Entonces, por ahí también viene, ¿no? Esa especie como de comunión, esa manera de mirar la vida, no pensando en mí mismo, sino pensando en qué tenemos que hacer todos. Ahí nos estamos abriendo y estamos saliendo a ese inicio de la espiritualidad, ¿no? ¿Y crees que es una cosa entonces conjunta que estamos todos haciendo? Quizá unas personas. Yo creo que es nuestra evolución. Que no hay nada que puedes hacer y ya está. Es como porque una corriente. Es que lo tenemos, es lo que decía, como decía del Bert Hellinger, es un amor dolido, es un amor herido, ¿no? Pero era amor. Entonces, quiero decirte que estas características que conforman nuestra forma de ser como personas, en algún momento aprenderemos a tenerlas presentes, no sé cómo decirlo, ¿no? Quizá cambiar ese amor dolido para un amor... Mira lo que estás diciendo, que no, al final es reconocerlo, amor. Reconocerlo. Sí. A mí me hirió tal cosa. O sea, si uno lo estudia, uno ve qué es lo que me hirió a mí. A mí me hirió tal cosa. Entonces, cuando veo lo que me hirió, pienso, es que esta persona no lo supo hacer mejor, porque esta persona...
¿Qué herida tenía? Tenía aquella herida. Entonces lo entiendo y entonces me doy cuenta que esa persona no lo supo hacer mejor conmigo. Y entonces, claro que la perdono, porque ¿cuánto sufrió ella también? Que ahora venimos un poco al tema que decías tú de la compasión y del perdón. Pero no voy a hacer esto porque si no... Yo tengo miedo que es solo 25 minutos y me pongo como... Uy, a ver, aquí... Uy, perdona, no me gusta tener que pararlo, pero ya está. Sí, perdona. La compasión y el perdón, que es lo más importante. Dijéramos que, otra vez, decimos, puede ser budista, pero no es budista, es de las personas. Universal. Las personas, cuando uno reconoce... A mí, por ejemplo, me has hecho mucho daño y entonces ya te odio. Y te odio toda mi vida hasta que de repente alguien me explica, sí, pero es que aquella persona mira lo que le pasó. A veces pasa con las personas agresoras, ¿no? Con las personas, a lo mejor, pedófilas, que es que... Con ellos les pasó lo mismo. A ellos sus padres o sus familiares o alguien abusó de ellos y ahora son abusadores ellos a su vez. Y dices, a ver, no hay disculpa, ¿no? Pero claro, es que esta persona no está bien porque a él le hicieron lo mismo, ¿no? Y porque creció así. Quiero decirte que entonces uno se da cuenta, cuando uno se da cuenta del sufrimiento que han tenido las personas, entonces cuando uno se da cuenta del sufrimiento afuera, uno deja de pensar en sí mismo. Porque se da cuenta de la tragedia que a veces... Que la otra persona según qué ejemplos, la tragedia es muy grande. Pongamos tragedias normales y corrientes, ¿no? El hecho de que, bueno, pues eso, es eso. Yo me siento que tú no me querías bien, ¿no? Esa es una tragedia más normal y corriente. Bueno, pues cuando veo que es que a ti... también te pasó lo mismo, o te pasó de otra manera, o lo que fuera, puedo pensar, claro, tú no lo sabías hacer bien. Entonces, cuando yo ya dejo de pensar en mi sufrimiento que me has provocado tú, porque es que yo me doy cuenta, es que tú no lo sabías hacer bien, claro. Claro, a ti también te pasó lo mismo o te pasó diferente, pero claro, pobre, ¿no? ¿Cómo? Y entonces vas viendo que todo era una cadena, toda era una cadena de gente... O de personas que de alguna manera vivieron el amor mal porque, no el amor, dijéramos, total, ¿no? Pero dijéramos relaciones importantes en que tú puedes culpar de algo, mira, ahora vuelve a salir la culpa y el perdón y todo eso, culpar de algo, pero que realmente te das cuenta que es que esa persona también tiene que echar la culpa a alguien y a alguien y a alguien. Quiero decirte que todos nosotros somos como sufridores de algo, y entonces uno se puede dar cuenta que realmente la raíz del sufrimiento no es tú. La raíz del sufrimiento es que no nos conocemos. Porque si nos conociéramos mejor, a nosotros mismos dijéramos... Yo, por ejemplo, eso lo he entendido con muchos años, con 40, 45 años, fue cuando lo entendí, eso, ¿no? Lo que yo culpaba en otra persona lo entendí con 45 años, ¿vale? Entonces, fue muy importante para mí. Entonces, si de alguna manera si consideramos que el hecho de conocerse a uno mismo y de entender las cosas... los sufrimientos, de dónde vienen. Si uno mira sus sufrimientos, mira de dónde vienen y mira los sufrimientos de las personas que le han provocado ese sufrimiento, uno está haciendo lo mejor que puede hacer en la vida. Porque al final eso es lo que a mí me hace feliz o infeliz, las relaciones con las personas y lo que yo sufro, el bagaje de que si sufro o soy feliz, ¿no? Ese bagaje... es el que me da mi renta, ¿no? El que me da mi balance de decir, ok, vas bien, ¿no? O vas bien, pero mira todo lo que hay aquí, ¿no? Mira todo lo que sale cuando algo pasa, de repente eso hace ¡fua! Y te estropea, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Entonces, el hecho de ver, de entender
que nos pasa a todos, a los millones y billones de seres humanos, incluso también a los propios animales, que sufrir es algo inherente que tenemos en la vida porque no sabemos gestionar bien nuestras emociones o nuestro amor o lo que sea. Ojalá hubiera una ciencia de gestionar bien las emociones, gestionar bien el amor, que la estudiáramos de pequeñitos con nuestros padres, en nuestra escuela, con nuestras relaciones sociales, porque eso nos daría una manera de movernos en la vida muchísimo más, con muchísimo más bienestar y con muchísimo menos sufrimiento. Entonces, quizá un ejemplo así más práctico. Es niño y alguien de tener como 9 años y alguien te daña, ese manejar de las emociones sería una persona te explicar eso que me está explicando a mí. Mira, esa persona estaba realmente sufriendo mucho, es por eso que te ha dañado así. Y casi hacer ese cambio en la mente para que la emoción no se expanda hasta... Un poco como estaba hablando hoy, que lo más importante es que los niños no entienda que nadie no lo quiere. Quizás solo eso, es demasiado simple, solo explicar... A lo mejor un niño ha aprendido que los demás le prestan atención cuando hace daño. Porque a lo mejor a ese niño no le dan atención. Cuando él quería atención porque era bueno, por lo que sea, no le han reforzado, ¿no? Se dice, no le han hecho cariñitos o lo que sea, y en cambio bien, él ha visto o él ha aprendido que cuando llora y cuando es malo, todos se vuelcan a él, ¿no? Y entonces ese niño no hace más que hacer cosas. Hacer así, ¿no? Y entonces ya es mayor, ya es un adulto y sigue igual porque cree que es la manera que le presten atención. Entonces uno ve que esa persona está sufriendo mucho porque cree que solo siendo malo o solo haciendo cosas malas va a tener la atención de los demás porque la necesita mucho, ¿no? Entonces uno, yo no sé, pero ese es el movimiento de la compasión, ¿no? Que uno entiende y su actitud es el querer entender el sufrimiento de los demás. ¿Por qué se da? Entonces, esa actitud básica hace que salgas de tu mismo ego, de que, oh, me hiciste daño, hace que salgas y hace que realmente cojas perspectiva sobre lo que está pasando allí. Porque entonces realmente sabes cómo puedes responder a esa persona, porque claro, alguien que te está haciendo daño no es cuestión de que tú le dejes que te pegue y te pegue, sino sencillamente de que entiendas qué es lo que le pasa y entonces te des cuenta. Es que esa persona solo, pongamos el ejemplo ese, ¿no? De que solo cuando hace daño le dan atención. Entonces, pues, ¿de qué manera puedes entender tú a esa persona y de qué manera realmente la puedes ayudar a... Ya la estás ayudando solo entendiéndola, ¿no? Porque no le vas a agredir, no le vas a responder como otros a lo mejor hacen, ¿no? Y entonces, quiero decirte que este flujo de la compasión, que es el querer conocer a los demás y su sufrimiento, ese es el que no... Cuando uno se mueve con esta energía, ahí ya no entra el perdón, que hablabas tú desde el cristianismo. No es que no entre, es que no... dijéramos la actitud es mucho más abierta, mucho más profunda de base, porque ya no te tengo que perdonar, porque entiendo, sí que también te tengo que perdonar y todo, claro que está, dijéramos, como dentro, ¿no? Si quieres, pero realmente la situación... Entender. Se ha hecho mucho más comprensiva. Yo no te perdono porque me pongo más arriba que tú y desde mi bondad te voy a perdonar porque me has hecho daño. No es eso, sino que yo entiendo qué es lo que te está pasando porque me he puesto en tus ¿cómo se llaman? Tus zapatos, ¿no? Sí, porque he entendido lo que te pasa. Entonces es una situación de sabiduría realmente. La compasión es una una situación de conocimiento, de adaptación a la verdadera situación, de entender qué es lo que está pasando de verdad. Te pregunto solo una cosa para conectar las dos conversaciones. En la otra que hablé, la persona me estaba diciendo que algo muy fuerte, la mejor forma de perdonar es alejarte de la persona para que puedas llegar a ok, pasó esto y todo, pero yo creo
No sé, me parece una perspectiva buena y lo entiendo también por personalmente que tengo que alejarme, pero tampoco quizá por a nivel mundial y universal, de todos no tenemos un enrodo y no seremos todos amigos, hermanos. Ese alejar quizá no es la respuesta. Yo no sé si en el budismo hay algún otro se contesta esto que estoy diciendo o se mire de otra perspectiva, pero porque hay que hacer ese trabajo seguro de entender dónde viene la persona. Pero yo también entiendo la parte de que para te perdonar, para que no me duela, ¿sabes? No me duela aquí mirarte o lo que me hiciste, tengo que alejarme de ti. Y no sé, quería preguntar si algún tipo, alguna... Esa fue la herramienta que esta persona me ha dado, pero quizá el budismo te da... Porque yo creo que solo meditar y intentar que la persona no te afecte es muy difícil, ¿sabes? Eso en cosas más fuertes, es que depende, ¿sabes? Claro, es que depende de cada situación, ¿no? Y de, pero y... el alejar no puede ser visto como una cosa mala. Es eso, quizá. El budismo no dice cosas buenas o cosas malas, eso de entrada, ¿eh? Porque no... No existe. Dijéramos que para el budismo lo que sería malo es tener una actitud ignorante, que sería dejarte llevar por tus celos o por tu rabia o por tu egoísmo o por tu... Eso sería malo, ¿no? Y luego es eso, lo que sea que esté pasando, entenderlo, eso es la mejor manera. Y luego, claro, si uno se tiene que alejar de una persona porque es realmente algo dañino, pues claro, claro que es lo mejor. No sé, uno tiene que verlo, ¿no? En cada situación, ¿no? Lo que pasa que es eso... Dijéramos, si siempre la actitud de base es, a ver, yo me tengo que cuidar porque me has hecho mucho daño. Estoy entendiendo de que cuando uno se tiene que alejar es porque el daño es muy severo y es daño. Y por lo tanto me tengo que alejar, claro que sí. Pero por otro lado, luego la actitud de base es, yo no me quiero quedar solo con lo que yo... Yo sé que para estar bien yo tengo que entender esta situación. Y entender esta situación es... Tú porque has hecho lo que has hecho, ¿no? Tú porque lo has hecho. Eso no quiere decir que... ¿Cómo decirlo? Que yo te deba algo o que yo te vaya a ayudar en cosas o lo que sea. Yo me tengo que ayudar yo en el sentido de decir... Tengo que entender cómo... ¿qué es lo que de verdad está pasando? ¿Qué parte es tu culpa y qué parte es mi culpa? O sea, ¿qué parte es tu culpa? Quiere decir... el daño que me has hecho y luego mi culpa es la herida que tengo yo. Esa herida me duele mucho. ¿Por qué me duele mucho? Me duele mucho porque estaba muy apegada, me duele mucho porque tenía muchas expectativas, me duele mucho porque la traición fue muy fuerte. Entonces es eso, dices, a ver, hay una cosa que aquí... sufre... Porque depende de otros. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer que dependa menos? O sea, ahora mismo voy a ponerme las tiritas, ¿no? Me voy a poner tiritas y todo eso, pero luego de alguna manera, ¿de qué manera voy a poner inteligencia en mí misma de decir, vale, esto ha pasado, no lo he podido evitar, antes ha ido así, pero a partir de ahora... ¿Qué puedo hacer yo para conocerme mejor de saber que esto no me vuelva a pasar? Algo así no me vuelva a pasar. ¿En qué yo tampoco lo he hecho bien? Porque si me está doliendo es porque algo yo también puedo aprender de todo esto, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos, dijéramos, como dos conversaciones, porque una era lo que decía de la compasión y otra es la de... manejar el daño, casi el dolor propio, el sufrimiento propio, ¿no? Sí. ¿Cómo manejo mi sufrimiento propio? Porque es eso, no, con solo entenderte a ti y lo que te ha pasado no se me va mi sufrimiento, porque ha sido muy gordo, ¿no? Lo que has hecho ha sido muy gordo o lo que ha pasado ha sido muy gordo, ¿no? Pero yo crecí con esta perspectiva católica que mi dolor se va cuando te perdono. Quizá es por eso que tenemos dos conversaciones, porque yo creo que crecí también católica y todo, no me asocio ahora, pero que yo voy a estar bien cuando ya te ha perdonado. Y quizá
me estás poniendo iluminando, no, pero es que cierto. Son dos cosas de... No, pero es cierto, es ¿sí? cierto que mientras no perdones al otro, tienes otro sufrimiento encima, porque no lo estás perdonando. Pero son dos distintos, entonces, es el sufrimiento de que ha causado en mí y el sufrimiento del... ¿O es lo mismo? Es que no sé si se juntan las dos conversaciones o si son dos temas separados, ¿sabes? ¿Entendemos? Dijéramos que si hablamos de uno mismo, si dijéramos, si yo no te perdono lo que me has hecho, tengo mi sufrimiento de lo que he vivido, más tengo mi sufrimiento de que te voy a odiar toda la vida, ¿no? Tengo esos dos sufrimientos, ¿no? Desde luego uno no tiene que perdonar, o sea, bueno, sí, uno puede perdonar y decir, mira, te verbalizo que te perdono porque así me quedo tranquila contigo, vete, no te quiero ver más, y verbalizo que te perdono. Otra cosa es lo que yo de verdad te esté perdonando. Igual no te perdono en mi interior, pero de alguna manera así ya me, de alguna manera me desligo de ti, ¿no? O sea, pero mientras yo lo tenga aún aquí, no estoy desligada, ¿no? Estoy aún ahí. Entonces, eso me tiene que hacer ver que tengo dependencias, que yo no soy feliz por mí misma, sino que... Estoy con una mochila, estoy cargando una mochila, que bueno, claro, creo que es mía y la tengo que llevar, pero a lo mejor también la podría soltar. Y entonces esa mochila, ¿cómo se suelta? ¿O cómo lo tengo que hacer? ¿O cómo la puedo soltar? A lo mejor me puedo empezar planteando, ¿la puedo soltar? Porque ahora mismo, ¿qué tengo yo que ver con esa persona? Nada, esa persona ha desaparecido, esa persona no está, esa persona no... Entonces, ¿podría dejar la mochila en el suelo y olvidarme? Todo eso pueden ser cosas buenas que puedo ir haciendo para mí. Y entonces el perdón es como muchas capas, ¿no? Son muchas capas. O sea, hay un perdón oficialista, que yo te digo a ti, te perdono y ya está, y que yo creo que ese es el perdón cristiano, ¿no? Sí. Que yo creo que es sí que quita mucho peso, ¿no? Pero a la vez luego hay el perdón real. Yo realmente he perdonado, ¿no? Y realmente es eso, mi sufrimiento ha quedado claro, lo entiendo, ¿no? Y luego es eso, luego había la otra capa que hablaba yo en general, de ese de la compasión, ¿no? De decir, las personas como son, ¿no? Porque esa persona a lo mejor es eso, no podía hacerlo de otra manera, no sabía hacerlo de otra manera, no estaba donde yo quería. Yo quería que estuviera en un sitio y no estaba, porque esa persona estaba en otro sitio porque siempre ha estado en otro sitio, ¿no? Y es porque nunca ha sabido, ha crecido de otra manera a la que yo la veía, ¿no? Y porque ha sufrido también por su parte, ¿no? Si tenemos varios tipos de perdón. El último que te quería preguntar tu opinión es que yo creo que también puede ser una cosa de que somos amor. Y si nosotros realmente somos solo amor, quizá el perdonar es muy difícil porque tu ego se asocia a lo que se ha pasado contigo. Y como tienes amor a eso, y como tienes amor a lo que pasó, o amor a algo dentro de ti que es como el sufrimiento, quizá amor al sufrimiento, que dejas que el sufrimiento se mantenga dentro de ti. No sé si ese tiene sentido. Sí, sí, es el amor herido, sí, sí. El sufrimiento. ¿Y cómo, es un... cómo... O nunca es posible? Es porque yo creo que todo es amor, ¿verdad? Yo creo que cuando uno da pasos inteligentes, cada vez conocerá más y sabrá resolver más las situaciones. Y ya está. Y pasos inteligentes quiere decir es eso, mirarlo. Mirarlo, entender a los demás, mirarse a sí mismo y entonces, de alguna manera, dejar que vaya pasando el tiempo, que el tiempo vaya madurando y asentándose, porque se necesita tiempo, ¿eh? Para todo eso se necesita tiempo, mucho, ¿eh? Sí. Mucho tiempo.
Mucho tiempo. Porque son cosas de años y entonces se necesitan años también para que eso se vaya transformando. Lo que pasa que, por ejemplo, un terapeuta me dijo a mí una cosa que yo creí muy, muy inteligente. Me dijo, ahora que lo sabes, no tienes que hacer nada. Sencillamente, tú actúa desde que tú ya sabes la verdad de aquella situación. Y entonces, los demás también cambiarán. Porque no porque tú les hayas ido a decir nada, tuviste la culpa y me hiciste aquello, o mira, te perdono, aunque me hiciste aquello, no, sencillamente tú con tu actitud ya estás demostrando todo eso, te perdono porque me hiciste aquello, sé que te pasó aquello, pero sin palabras, solamente con tu actitud a lo largo del tiempo. Entonces esa persona, la otra persona a lo largo del tiempo también cambiará, porque no encuentra, cuando hay un choque es porque dos chocan, ¿no? Si uno ya no choca, porque ya sabes lo que pasaba. Entonces el otro, claro, ya irá cambiando, porque ya ve que aquello es diferente, ¿no? Y entonces, pues al final, se encuentran en un plano diferente, ¿no? A lo largo del tiempo. Wow, interesante. Quizá lo que me hiciste mucho relembrar lo que habló hoy, que mindfulness, la definición es entender lo que pasa y las acciones que podemos entender. Y eso es muy bonito. Es muy bueno. Esta parte que le ha puesto segunda es muy buena, porque uno piensa que lo que tiene que hacer siempre para no, por ejemplo, para no entrar en cólera, es tener atención. Vale, voy a tener atención. Pero atención, ¿por qué? Atención, si dijéramos, entrar en un estado de paz y transmitírtela. O sea, atención no porque sí, no por gratis, sino atención porque, dijéramos, he adquirido, he estudiado, he practicado, y entonces de alguna manera tengo la capacidad de comprender la situación, y desde ahí, desde ese especie de dominio, desde esta especie de confianza en que sé que puedo estar aquí en paz, ¿no? Desde esa buena situación, ¿no? Estoy presente para lo que ocurra, ¿no? Porque hay algo por detrás que lo recuerdo, que sé cuál es mi sitio. Y entonces ese sitio no se crea porque esté siempre en el presente, sino se crea porque tienes seguridad, eso, en la capacidad tuya de amor, en la capacidad tuya de comprender al otro, en la capacidad de saber que vas a poder entender a nivel global, de que es como confiar en tu propia madurez. Entonces, eso es el acordarte de que tienes, como si dijéramos, una buena base, y que a la vez estás prestando atención a lo que está ocurriendo ahora. Creo que son dos cosas que son realmente una mindfulness exitosa.